7 tortas. Café? Este, no, pero no vamos café? A poder cargar. 7 por 13, 91, más 20 del hielo y más 7 de un refresco. De verdad, ya son 118 pesos. Perfecto. A ver, Arturo. Cantando. Vámonos, rápido. ¿El capitán es Temo? Capitán es Cuauhtémoc, un buen amigo. Uh-huh. Y que tiene mucha experiencia de pesca. Ahorita regresamos. Oficial, buenos días. Como te decía, es un amigo que tiene cierta experiencia ya aquí en la pesca deportiva de la región. Como te decía, mira qué bonito está aquí el malecón, lo han arreglado muy bonito. Una madrugada espléndida en el apacible puerto de Zihuatanejo, en la costa chica del estado de Guerrero, en México, es el escenario perfecto para la primera incursión de pesca en directo en busca de peces de agua salada en el Océano Pacífico. Nuestro amigo Adalberto Perusquía había aceptado la idea de venir a pescar acá y aquí estábamos listos en el muelle en una de las embarcaciones del capitán Cuauhtémoc Barbonen de Temo Sport Fishing Charters de Zihuatanejo, quien sería nuestro guía de pesca en esta ocasión. Vamos a que hay jureles en la bahía ahorita, grande. Vamos a tirar unas rapalas ahorita. Rapalitas, pásame la caja amarilla. Grande, rapala. Ya después de aquí nos vamos a ir a los gallos. La idea era soltar líneas en la bahía para trolear en busca de jureles toro que habían entrado a comer siguiendo los cardúmenes de sardina y anchoveta. Bonito ejemplar que va a salir. Ahora sí ya me gané el desayuno. ¿Qué crees, Temo? ¿Que es jurelito? Es un jurel grande, por seguro. Está de unos 10 kilos. Más o menos. Vamos,
Está grande. ¿Ya lo viste? Con oficio de buen pescador, Adalberto trabaja este magnífico ejemplar. El animal saca línea, pero Adalberto lo acerca a la embarcación y el capi lo sube. No subas más la caña. Ahí está, chulada de animalito. Yo soy el animalito. Aviéntalo al agua de proa, de cabeza. Espacio. Vámonos. Adiós, precioso. ¿Dos veces? ¿O es el mismo? Son dos. Un poco más tarde se presenta uno de esos episodios que buscan todos los pescadores y Jonathan Malpica, que nos acompaña, lo captura perfectamente con su cámara de video. No. Sí, por abajo, exacto. Tu vente para arriba. Mira, tú por abajo. Vaya, acción. Este está seguro, Sacando moreles. Este carretito es muy viejito, mano. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Tenía que se lo voy a comprar al banco. Sí, está así como de colección. ¿Lo voy a comprar? Sí, está así como de colección. ¿Lo voy a comprar? Estamos en la bahía de Zihuatanejo, amigos. Aquí el capitán Temo nos ha traído a uno de los sitios, pues, que han sido muy productivos. Tenemos un doblete en este momento. Un par de jureles, nos decía hace un rato el capi Temo que la anchoveta ha entrado a la bahía desde hace una semana, y pues en este momento la mancha de jurel tempranito también entró al Alberto Perusquía, nuestro amigo michoacano, también está sudando la gota gorda. ¿Cómo te sientes, Alberto? ¡Y súper emocionado! Nunca había tenido una pesca tan activa. Tan activas como el día de hoy. Están, ay, peleando los jurelitos. Bonito. Temo, ¿cuáles son las características de los dos señuelos que estamos utilizando? Porque muy rentables, muy productivos. Uno es de la marca Rapala y son de agua profunda. Ajá. Al momento de trolearlos pueden bajar hasta 2 metros de profundidad. Okay. Y como el jurel anda comiendo abajo, ajá, es donde es la mejor oportunidad para pescarlos. Mira todo el gentillal que hay allá. Lo vieron, Temo, y se agarraron. Thank you.
Ahí está. Ahí está. Bien, animalito. Carretito también ayuda mucho. Ahí está. Ahí está la fuga del agua. Aquí está, mira. Lo echamos, de regreso. Sí. ¿Sale? Va. Vámonos. Listo, ¿qué marca dices que es este carretito, Temo? Es un Pen. ¿Pen? Senator. Senator. Yo creo que con este carretito, mi abuelo conquistó a mi abuela. Le dijo, qué pero bonito carretito. Es bien raro, se abre. Hijo de la... Aparte de jurel, ¿qué otras especies hay? Aquí hay jurel, gallo, sierra, barrilete, pargo, aguja... Medregal, Salema. ¿Ese cuál es? La Salema es la Rainbow Runner, que la llaman. Es una larga con unas líneas azules y verdes. Hay muy barracuda buena. También. Hay barracuda. Esa en luna llena. Curvina. Hay curvina. En la pesca de fondo, la curvina, el huachinango, el pargo. ¿Y aquí mismo la bahía? No, la bahía casi no. Para pesca de fondo tendría los bancos. Que están afuera, frente a Ixtapa, hay muchos pajeríos de... Ah, esos son los que hay que ir ahí. Sí, pero esos son para con pesca de fondo, con sí. Lámpara. También de día se puede, pero mejor de noche. Y lo que es deportiva, pues es trolley, ¿no? La pesca sí, de fondo casi no la practicamos. A ver, traemos un jurelito, de Castilla le llamas a este. No, ese es jurel normal. Jurel grande. No, ya travel de eso. ¿El toro? Un toro. Un torito. Ya pudo. Aquí viene. Es un caránguido. Es un caránguido. Saca línea todavía. El jurel toro es un hermoso pez de grandes músculos que pelea como pocos. Por eso hay que trabajarlo bien hasta cansarlo para evitar que con una sacudida enérgica se desprenda de los señuelos, como ya vimos, le sucedió a Adalberto hace un instante. Es un peleador este animalito. Es un jurel. Buen jurel. Es un buen jurel. Capricho. Aquí está. ¿Tiene otro traje de Luisa? Ahí está. Para afuera. Acá lo echamos. Sale, buena. A ver, me reventó. Pinche nodo. En su turno, mi hijo Jonathan se aplica para pelear el jurel más grande del día. Una mordida de suerte. Sí. Adiós. Yo digo que ese. Pues yo creo que es un jurel lo que traigo. A ver, otro a la lista. ¿Qué pasó con la con el señuelo? Oye, fue un tirón de poca madre y pum, reventó la línea.
es un buen momento de diversión, Capi, con los jureles, ¿no? Sí, siempre hay que aprovechar cuando está el cardumen. La mancha de jureles es un lugar no moverse de ahí hasta cansarse. Ajá. Pero no siempre nos encuentra. Y es un buen momento, llevamos cerca de 8 jureles en una hora y media. Pues este es un buen día entonces. Es un buen día, un excelente día de pesca. Todos han sacado su pieza, un par de piezas por persona, mínimo ahorita. Okay, ¿no? ¿Tres? Yo llevo tres. Sí. Jonathan, dos. Este es el segundo. ¿Tu segundo? Bueno, llevo uno hasta que salga, hasta que salga. Acuérdate que en la pesca cuenta cuando está arriba de la lancha. Sí, cierto. Ahí. Vientos, vientos, vientos. Gracias, San Alberto. Eso, gracias. Estamos en la embarcación del Capi Temo, de Temo Sport Fishing Charter, de aquí de la bahía de Zihuatanejo. En las costas de Playa Larga, usted va a ver en este momento cómo la marejada es intensa. Hay un temporal allá adentro, mar adentro. Es una tormenta tropical y bueno, se ven los efectos aquí. Un barriletito o una... Ya diferente, ¿no? Sí, está ligerito. Se mueve más. Sí, es un barrilete. Más y aquí el peligro es la rapala. Hey. Barrilete, ¿eh? Sí. No, sí. Me la dejé clavado. Eso lo puedes guardar, ¿eh? Dejamos por un instante la bahía de Zihuatanejo y nos desplazamos al sur hacia Playa Larga, donde Adalberto lanza su línea en busca de gallos. De regreso a la bahía, Adalberto prende otro jurel. Estos peces pueden llegar a medir poco más de un metro de longitud y pesar más de 17 kilogramos. Los peces que capturamos este día estarán en el rango de los 10 a 12 kilogramos de pura fuerza, vigor y músculo. La concentración de Adalberto se marca en su cara mientras recupera línea.
será otro jurel a su cuenta. Tómale unas fotos. Casi al final de la jornada, yo me dispongo a trabajar con la vara y el carrete otro de estos peces increíbles. Como la intención de pesca en directo es mostrar la enorme biodiversidad de nuestra ictiofauna y sobre todo hacer una pesca responsable y respetuosa del medio ambiente y sus recursos, todos los jureles capturados en esta expedición fueron devueltos al mar en condiciones que garantizan su supervivencia. Rafita, échale. No te dejes. No, déjalo. No, déjate, espérate. Deja que se haga para acá porque el oleaje me... No, ya no lo... Chulada, qué buena foto. Está todavía ¿entero o no? Sí, como chingada. Nada como el de hace rato, cabrón. El mañanero sí es el bueno. Está bueno, ¿eh? A ver ahí. ¿Sale? Quítate ahí, junto a la caña. Ahí está. A ver, mira. Hijo de la madre. Vamos, ¿sale? Amigos de Pesca en Directo, una jornada completamente distinta a todo esto que usted ha podido conocer a través de los programas que hemos realizado, donde hemos buscado trucha y hemos buscado lobina. El día de hoy estuvimos aquí en la bahía de Zihuatanejo y también en Playa Larga, en el estado de Guerrero, en México. Y bueno, la compañía de Adalberto, extraordinaria, como extraordinario fue este día también. No, al contrario, gracias a ti por la invitación.
y espero que no sea la última vez y que podamos compartir estos días maravillosos. Seguramente así va a ser. El Capi Temo de Temo Sport Fishing Charters, también a quien puede encontrar aquí en la bahía. Muy amable, de veras, por haber traído a estos sitios. Gracias por este servicio. Gracias por venir. ¿Cómo lo podemos contactar, Capi? Por vía telefónica al 755-188-34 en Cicotelano Guerrero, o por email, que es el temosportfishing@yahoo.com.mx. Ya lo saben, amigos, si quieren tener un buen día de pesca, vénganse a Zihuatanejo Guerrero, busquen al Capi Temo aquí mismo en la bahía, en los muelles, seguramente se va a divertir. Por mi parte es todo, yo le agradezco el favor de su atención, habernos acompañado en esta jornada. Soy Rafael Malpica, esto es Pesca en Directo, es Cuánto.